Hola familias, buenos días, ¿cómo amanecen? Imagínense que mi hija amaneció malita. O sea, anoche fue mi esposo el que se dio cuenta que tenía vómito y él la cuidó toda la noche. Él ahorita en ese momento está durmiendo. Hicimos como cambio. A las 4, que es a la hora en la que yo ya iba a apagar la luz de acá. A las 5, que es a la hora, a las 4, que yo bajo a hacer de comer, mi esposo subió y se acostó. Miren la niña que está súper enferma. ¿Te prendo la luz? Mira, acá hay agüita. Toda la noche se la pasó vomitando. Miren, ahí está el balde. ¿Te hago otro poquito de agua con bicarbonato? ¿Quieres dormir? Descansa. Mejor voy a ir al colegio. No, mi amor, tú no vas a ir hoy. Descansa. Duérmete. Bueno, pues sí, eso les cuento. La niña está enferma, pero ya nosotros sabemos por qué es. Ayer mi esposo compró para el almuerzo un arroz que se llama arroz paisa. Nosotros, de verdad, siempre los fines de semana, a no ser que sea una fecha especial o algo así, nosotros siempre comemos acá. Sino que ayer estaba yo editando un video y de hecho no lo pensaba ni subir. Y se me hizo tarde y dijo, yo pido algo para comer. Entonces el arroz, yo cuando me lo estaba comiendo no dije nada porque yo soy muy respetuosa con la comida. He dicho, a mí hay algunos ingredientes, hay algunos ingredientes que yo no me como. Por ejemplo, las habas, las chuguas, los nabos, esas cosas no me gustan a mí, pero yo si me los sirven me los como. Incluso no sé si ustedes se acuerdan que yo les compartí por Instagram un cocido boyacense y tiene todo eso, yo me lo comí. Pero ayer cuando nos dieron el arroz paisa, yo sí me di cuenta que estaba como raro, o sea, estaba muy, muy grasoso, muy húmedo. Yo sí le sentí como un sabor raro, pero pues yo tengo un estómago como una olla express, o sea, fuerte. Y mi hijo al parecer también, mi esposo también, pero la niña sí es muy delicada con su pancita, cualquier cosa le sienta mal. Y pues eso sí estaba como grasoso, ¿saben? Entonces, nada, yo aquí ya tengo el almuerzo hecho. Aquí voy ahorita a organizar una fruta, pero a la hora del almuerzo le voy a preparar una crema de calabacín o algo así. Algo como que más fresco, para que no se siga sintiendo mal. Bueno, ya voy a ir para arriba a llevarle el desayuno a la niña. Me toca así. Nada de quesos, nada de leche. Aquí tengo agua de panela, frutica y estas torticas de harina de trigo. Entonces voy a ir a llevárselas, ojalá coma. Y ahorita vengo y bajo y le doy gelatina como para que se hidrate bien el día. Hola, Salita. ¿Cómo vas? Gracias, mi amor. Coge el pocillito, solo el pocillo, eso.
A ver. ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. ¿Tienes vómito? Es que tenía la garganta. ¿Ah, flemas? Mira, yo te traje estas tortillas. ¡Fresas! Y te traje las fresas, pero ¿te acuerdas la chocolatada? Sí, no puedo. No. No puedo. Entonces toca después. Allá abajo te tengo más, ¿bueno? Come tranquila. Y ya nos vemos, ¿bueno? También te hice gelatina. ¿No te gusta? Es la tierna. ¿Dime? Es la tierna. Gracias, mi amor. Si necesitas algo, me dices. Oigan, ¿pueden creer que cada vez que voy a grabar me tengo que acomodar las cejas? Mis cejas son como las de los viejitos, 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 que son como así de largas y toca cortarlas. A mí me las cortan así. Y yo me las tengo que seguir acomodando durante, pues, el día, porque es que se me hacen unos vacíos ahí por esas cejas tan largas. Pero bueno, tengo que arreglar la cocina. Está terrible. Ah, es la nevera. Porque pues estaba arreglada, pero igualmente yo, el corre-corre de la mañana, tengo que arreglar la cocina. Hoy yo tenía que llevar el carro al taller porque le está sonando como una cosa por delante. Ya nos dimos cuenta que es, bueno, un familiar de mi esposo se dio cuenta que es, y pues que no es nada grave, pero a Giovanni le, como que le, como, ¿cómo les digo? Lo inquieta saber que algo estaba mal, entonces toca mandarlo a arreglar. Y hoy yo quedé de ir después de llevar los niños al colegio, pero pues ni modos, no se puede. Nada, entonces voy a arreglar la cocina, quizás más adelante, por ahí a las 10, si la niña se siente bien, voy al taller. Pero si no, pues me quedo acá en la casa a seguir organizando, a ponerle cuidado a la niña y a poner se me traba la lengua, a lavar ropa. Yo ayer no lavé ropa, creo que antier tampoco, y ya es hora porque no me gusta que se me amontone, y yo estoy tratando de lavar todos los días, así sea una sola lavada, para estar al día, porque ustedes saben que yo, como ya no cuelgo arriba sino en los palos, entonces imagínense, entonces se me va a llenar el patio de palos. Ahora sí, me voy a poner a desayunar primero que todo y a organizar la cocina. Aquí yo estaba situando la cámara porque yo hoy me iba a poner a lavar la loza, pues a compartirles un poquito de limpieza de la cocina, y pues nada, la niña se vomitó en la sala. Bueno, y como se pudieron dar cuenta, yo, pues, uno como papá siempre trata de tranquilizar los hijos. Hay unos niños que cuando vomitan se asustan o lloran o gritan. Ella vomitó y yo le dije tranquila y dijo no. ¿Cómo fue que me dijo? Yo estoy tranquila. Y ella es así. Esa noche mi esposo se la pasó con ella. Y siempre le decía, papá, ve y te acuestas, ve y te duermes. Y ella no durmió en toda la noche, pero le decía al papá, ve y duermes. Eso es algo que ni siquiera yo lo hago, porque yo apenas me levanté a las 12 de la noche y vi que ellos estaban allá como en el, ay, como en el momento más crítico, vomitando, limpiando y todo eso. Y mi esposo me dijo, ve y te acuestas. Y yo de una, gracias. Fui, me acosté, pues yo toda la vida los he paladeado, he estado pendiente, atenta a ellos, pero pues estaba muy cansada, y pues mi esposo es grande y yo sé que él, mejor dicho, él puede lidiar con una situación de estas. Y pues gracias a Dios, él me ayudó, pero quiero esta vez resaltar es la valentía de Salomé. Todo el tiempo estuvo pendientes del papá, que si durmió, que si descansó, papi, ve y duermes, ve y descansas. Y no, es que todos los hijos tienen unas cosas tan maravillosas
que ojalá pudiéramos tener esos ojos, esos oídos, para darnos cuenta de los hijos que tenemos, porque no, los míos no son especiales, todos los hijos son especiales, pero ojalá nosotros pudiéramos darnos cuenta de los hijos que tenemos. Yo ya me estaba listando para lavar la loza y arreglar la cocina y se vomitó Salomé. Nosotros siempre tenemos la esperanza que cuando uno le duele el estómago y uno vomita, bueno, los niños ya se mejoran, pero es que ya está desde así, desde ayer. Entonces va a tocar comprarle una, ¿cómo es que se llama ese? Un medicamento. Por aquí se los muestro. A ver si eso, porque qué tal que se deshidrate o algo así, aunque ella creo que lo único que tomó fue agua de panela, no comió las tortillas, fresas, que fue lo que vomitó. Entonces voy a ir a comprárselo para que como que siente el estómago. Y ahorita vengo a, pues, a seguir con la limpieza. Que no sea fresa, por ahí algo así. Por ejemplo, tengo uva maracuyá. Maracuyá. Pero del pequeñito. Eso. Sí. ¿No tienes más pequeño? No, 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 no viene mal. Porque no, ya se tomará un sorbo, pero sí de ese. Igual el otro, pues la persona, o la otra persona se lo puede tomar. Digamos, pues para que no se pierda el producto, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es? Serían 7.300, mamá. Observen a ese señor que está ahí al fondo recogiendo basura del piso. Él se la pasa todo el tiempo recogiendo basura, por eso mantiene todo esto limpio. El parque, a él le dieron las llaves del parque porque de verdad es que es muy limpio. Él va, recoge, si dejaron un pedacito de papel o algo, todo lo recoge del piso. Y a nosotros siempre nos da curiosidad eso. Bueno, llegué y estaba dormida, así que voy a aprovechar el tiempo mientras que ella se duerme, descansa, como que se recupera, a ver si el sueñito le ayuda. Y yo, mientras tanto, voy a arreglar la cocina porque tengo bastantes cosas que hacer. Aunque yo no les mostré, pero yo ya puse una tanda de ropa para lavar. Voy a sacarla de una vez para que se ponga a secar. Y ahora en la tarde, cuando venga el niño con el uniforme, meto la otra. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Bueno, ya terminé de colgar la ropa ya, ojalá se seque rápido con ese sol. Y ahora sí me vengo a arreglar la cocina, por fin, para lavar esta loza que no la he podido lavar desde esta mañana. Y también la estufa, que vean cómo está, está súper cochina. Aquí yo le hice esta mañana a la niña una aromática con hierbabuena, pero yo creo que eso fue lo que la hizo vomitar. Esta aromática, pero ya me voy a poner a organizar rápido esta cocina. Send a little love and I'll make it back.
Bueno, ya no me da tiempo de lavar la estufa porque necesito hacer esta crema de verduras, espero ya. Porque ya se va a hacer mediodía, si se despierta la niña, necesito darle el almuerzo y le voy a dar una crema de verduras. Esto tiene calabacín, véanlo, brócoli, que así lo conservo, esto se conserva súper en esa bolsa, zanahoria, espinaca y ya, yo creo que ya. Bueno, ahorita le pongo un poquito de sal, lo voy a poner a cocinar mientras yo termino de limpiar aquí por este lado, la freidora, todo. No, y nada, voy a ponerlo a cocinar de una vez, pero en el fogón de atrás, que es como más fuertecito. Y después de que se termine de cocinar, pues ahí sí vean esto, porque sí está bien sucio. Juana, venga mi amor. Venga mamachita. Ven. Me da miedo que de pronto por ahí va y le da un infarto porque está que tiembla. Juana, Juana, venga. Venga, la saco y la abrigo para que se calme. Ya voy a empezar a lavar la estufa. Y me han preguntado varias cosas sobre esto. Y es que yo tuve una estufa que duré con ella creo que 7 años, 8 años. Y así tal cual como yo la compré, la vendí. Así tal cual. Obviamente tenía el desgaste por los años, pero yo trataba de dejarla lo mejor. O sea, por fuera se ve sucia. Sí, obviamente porque pues uno, si uno no le hace mantenimiento, pues ella está sucia. Pero yo siempre trato de que esto esté pues limpiecito. Si acá está sucio, yo lo limpio. Lo mismo estas. Y así, vean. Y acá, todo esto toca con un cepillito y todo esto. Ustedes ya lo han visto, ya saben que yo lavo con jabón de Acción. Ahorita me falta lavar la ventana, pero bueno, ahorita por partes. Yo lavo esto con jabón Acción, le pongo también desengrasante. Vean, a todo. Le pongo desengrasante. Luego restriego con jabón Rey, con jabón Rey, con jabón Acción. Y después lo brillo ¿con qué? Con este jabón, vean. Pero de una vez les advierto, la esponja está oxidada. Véanla. Véanla. ¿Por qué? Porque pues la tapa se rompió y si esta esponja no la cubre uno, después de que se moja, se oxida. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar la esponja. Voy a botar esta porque esto ya no sirve. Esto ya no sirve. Lavo muy bien el jabón por encima. Y voy a coger una tacita de las que tengo por ahí y echo el jabón. Pues como para no seguir perdiendo, porque esta esponja estaba nueva. Solo la usé una vez. Y estoy tratando de verdad de no brillar casi las ollas para que no me duela mucho la mano. Porque es que eso es malísimo, andar brillando las ollas. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder.
Vean, les voy a mostrar así como por encima cómo quedó esto, aunque esto todavía toca repasarlo, pero ahorita. Pero ya lavé un quemador, se lo voy a poner porque necesito licuarle las verduras a la niña. Voy a ponerlo como por acá. Entonces pongo solamente este, ahorita continúo lavando el resto. Y voy a licuar esto para que ella ya pueda almorzar. Bueno, ya está. Voy a paladearla, voy a tratar de que se la tome toda, como para que ponga algo como con sustancia en el estómago. Bueno, ya terminé de limpiar la estufa. Como se pueden dar cuenta, pues ya cambió, ya está más limpiecita. Aún sigue lloviendo, no sé si se dan cuenta, pero ya tengo que ir a recoger al niño. Voy a dejarlos ahí mientras que les hablo porque me duele la mano, o sea, de verdad. Por eso yo grabo con mi celular, porque la cámara que yo utilizaba antes para grabar me pesaba la mano y me duele, entonces no, ¿para qué? Bueno, ayer cuando no les seguí grabando fue porque yo dije, tengo que lavar el horno. Pero el horno, así como la freidora, es algo que hay que limpiarlo muy minuciosamente, pero que no se puede grabar, o sea, por lo menos yo me maneo, o sea, no puedo. Entonces lo que hice fue limpiarlo muy bien y esperé que llegara mi esposo para que con el taladro, bueno, no es con el taladro, bueno, con algo le zafaran los tornillos, porque no es como cuando uno ve en TikTok que uno simplemente le hace un clipcito ahí y zafa el vídeo, no, no es así. Entonces yo lo que hice fue lavar muy bien el horno anoche y por eso no les pude seguir grabando, pero ya hoy tampoco les grabé, pero ya fui a cotizar el arreglo del carro. ¿Qué era lo que tenía? Es una bobería, es una cosita ahí que toca cambiársela, pero con decirles es que yo eso no sé, que mientras que el señor me hablaba yo puse un audio, o sea, puse a grabar. Y ahí que en el audio quedara para que mi esposo escuchara, porque yo de eso no sé mucho. Eso fue lo que hice, fui con la mamá de mi esposo, ella me acompañó, porque realmente, pues, yo siento que los mecánicos, o bueno, donde sea que uno vaya a un trabajo, si lo ven a uno o de mujer o solito, pues como que le cobran más. Claro que yo creo que sí nos cobraron más, pero también no hicimos el arreglo, simplemente fuimos a cotizar y ya después miramos a ver dónde lo mandamos a arreglar de otros lugares donde vamos a ir. No es nada grave, simplemente que, como les dije, mi esposo es muy piquis con esas cosas y toca mandarlo a arreglar. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por darle clic a mis videos, por ponerlos a reproducir, por verlos, por disfrutarlos, por escribirme, por un me gusta. Muchas, muchas gracias. No saben, ustedes, más o menos yo se los he dicho, pero a mí me emociona cada vez que leo un mensaje. Hasta el momento he podido contestarlos todos. A veces me doy a gatas porque siento que son muchos, pero yo, de verdad, en las noches cuando me despierto, pam, 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 a contestar. En las mañanas cuando tengo tiempo, a contestar. Muchas veces, pues, en Instagram, que para mí es más fácil, yo mando audios. Los que me han escrito por Instagram saben que yo en Instagram es más fácil porque yo mando un audio contestando lo que me pregunten o el saludo o lo que sea. Así que, de todas maneras, gracias. Les deseo que Dios los bendiga en todo momento de sus vidas, que los proteja para todos los planes que ustedes estén haciendo. Y bueno, yo ya voy a despedir el video. Muchas gracias por todo, por acompañarme. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.